defensiva terrestre de Dallas. Y defensivamente, el equipo de los Redskins, hay que destacar que permite un promedio de puntos por partido. Menos de 18, ahí es que este equipo se define. Y ahí intentará este equipo ganarle al equipo de Dallas para permanecer como uno de cuatro equipos invictos en toda la NFL. Cuando regresemos, la belleza de las porristas de este equipo de Dallas. Y no se pierdan la nota de John Sutcliffe acerca de la lesión de Tony Romo y el protector que utilizará esta noche. Ya todo listo, un espectáculo que incluye al grupo Intocable y al grupo Los Lonely Boys como parte de esta celebración del mes de la Raíz Hispana. Partido en NFL esta noche, mientras vemos el análisis en frío. Este equipo de Redskins está en este momento en mejor lugar, es la menor cantidad de castigos que tiene ninguno de estos dos equipos en toda la NFL, y además encabeza la liga en tiempo de posesión. Es una estadística que francamente a mí, que los Cowboys tienen la octava mayor cantidad de castigos por temporada con 15, y además están novenos en la liga con más de 32 minutos de posesión en un partido de 60 minutos, algo va a ceder. Pero lo curioso es que para Dallas y para Washington se notan y se presienten, Raúl, aires de cambio. Mientras vemos a Tony Romo, y lo pueden observar apenas el protector que utiliza debajo de su uniforme. Equipos que han reconstituido su línea ofensiva, está más ligera, han traído nuevos elementos, de hecho la han rejuvenecido en el caso de Dallas, y todavía no se define si son capaces de poder proteger propiamente a este señor. Regresamos con más de esta antesala y las claves del partido cuando regresemos a Cowboys.